Buenas tardes. Buenísima tarde solitaria. Por ahora. A ver si no siguen solitarias. Pero bueno. Démosle. Hoy going to medieval. Bueno, hoy y posiblemente mañana, de pasado, pasado. Hasta que me aburra. Going medieval. Esto. No me acuerdo dónde tenía el champ puesto. Da igual, continuamos en nuestra aventura de esta gente. Que donde lo dejamos, pues no me acuerdo bien. Sí, te soy sincero. Esto va bien, esto se mantiene, va a buen ritmo. Bueno, se ha quedado un poquito colgado. Cosas del directo. Piripiri. Carto, por salirme de la segunda pantalla, me ha dicho no. Se va a rayar esto. Voy a hacer una pequeña transición aquí al principio. Esto lo voy a cerrar. A ver. Cancélamelo. Ahí está. Y ahora, como abrimos con tu medieval, no sé qué, no sé cuánto. Ay, esto no da, creo. Achú. ¡Ole! Ha salido. Ahora. Bueno, este. Ah, digo yo, se ve en negro. No. Estamos en la pantalla del principio.
Foxy Voxel. Hostia, tengo que cambiar. Ahí. A ver si no se vuelve a raya. Piri piri ping. Se ha vuelto a quedar más trancado que la bien. Ha vuelto. Volvió. Continúa. A ver si no desaparece de nuevo. Tin, tin, tiri, tin. Ya me diréis qué os parece la música que tengo puesta de fondo. Así chill. Con sonido de hoguerita. Agustiquele. Esta la podéis encontrar en YouTube. Se llama 3 horas de descanso aquí. No sé, no sé cuánta. O el tipo de música del Zelda con una hoguera encendida de fondo. Está muy bien. Música del Zelda es que relajante, tío. Menos cuando se pone que da ataque, ¿no? Pero es un tipo regalito. Vamos al fútbol, venga. Vamos a jugar al fútbol. Que hace buen día. Así que al final ha dejado de... De llover, ¿sabes? Entonces, al final, pollo. ¿Cómo se ve el directo ahora que tú estás aquí? Que me pone que está en modo inestable. El primer tirón de esto. Por cierto, cambio de teclado. No sé si se escuchará ahora más o menos que antes. Pero bueno. Bueno, no sé ni si antes se escuchaba el teclado. La verdad. Vamos a hacer una revisión. Vamos a hacer aquí una recopilación. Vale, recopilamos. Al principio empezamos, creo que por aquí. Pero dijimos de movernos a esta zona de aquí. Porque ya os podéis imaginar por qué. Porque aquí tenemos un río guapardo. Voy a mover esto aquí. Tenemos aquí un río bueno. Se ve el entorno del game. Ahora me pone que va bien. Se ha cambiado, ahora pone que está fino. A lo mejor es porque como estaba empezando el juego estaba un poquito tingly tingly. Pero me pone que va bien. Ahora pone calidad excelente. Bueno, el caso. Recopilatorio. Esto lo hicimos aquí al cerquita porque queríamos tener cerquita el río para futuras construcciones. Entonces nos hicimos aquí el almacén básico. Nos hicimos aquí un almacén. Aquí tenemos la zona de investigación donde tenemos a gente metiendo un zulo. Si se pegan, si pegan tirones, no es porque sea vuestro internet ni nada de eso. Es básicamente mi ordenador. Que está ya que chilla. Estos son los dormitorios. Uf, humilde. La zona de comida, carnicería y eso. Pero cosa que no se me ha guardado. No sé por qué. No se me ha guardado eso. Bueno, lo hago otra vez de nuevo ahora. Investigué, no sé si estará investigado. No se llegó a hacer. Pues lo vamos a hacer otra vez. Era que ya podemos hacer investigar la comida, los fogones, cosa que investigaremos ahora. Y aquí tenemos nuestra zona de coger madera, de maderita aquí, finoli. La zona de cultivo, mi cosa más preciada en este juego que son las fucking cabras. Y aquí vamos la gente. Y esta es nuestra zona de defensa, que la estoy cerrando porque tengo pensado hacer aquí el castillo arriba. Y ya la idea de futuro sería, no sé cómo va el tema agua, si se expande por donde tú vayas y tal. Pero quiero coger por aquí, tirarla por aquí, el agua, y que dé un rodeo. Esto creo que no sé si, creo que lo salvaré. Entonces dar un rodeo así, pliqui piqui 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 piqui. Meterme por aquí, pa, y que se vaya por ahí. Así, que haga un circulito. No sé cómo va el tema de expansión del agua y tal. Voy a hacer una cosa, que creo que también me puede ir dentro de la 2, porque como tengo el directo aquí en segundo plano, puede que se raye. No te rayes tú, juego, por favor. Sin rayadera. Ya pueden nadar, pero claro. La cosa es que si te fijas, el foso va a estar del nivel. Es decir, va a estar el agua más para abajo. Entonces yo tendré que hacer un puente. Y el puente no sé cómo currármelo. Porque no creo que todavía no han metido puertas que se pueden abrir y cerrar. Tipo de suelo. Sé que puede,
Sé que puede, es que no sé hasta qué punto yo puedo editar esto y ponerlo como abierto aquí. O como si fuese pasarela o algo así. Sé que en un futuro, no sé si es. No sé si, si. ¿Dónde carajo era? ¿Material de vidrio o nada? Nomás. Arsenal de madera, no es. ¿Dónde carajo era? ¿Estructura defensiva? No, estos son. Es que no sé si lo tendré. Hay un punto en el que con el hierro puedes hacer un tipo de suelo. Que es el suelo enrejado o algo así. No, pero no sé si puedo llegar a abrirlo. Pero me quisiera hacer un puente para que solo me pudiese entrar por ahí y lo demás fuese con foso. Y tener el puente cubierto como un cabro. Ahí bien protegido. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a hacer la zona de la comida. Que creo que antes de que se me borrase, la hice aprovechando este hueco de aquí que se ha creado a la hora de hacer la muralla. Así le voy a poner en portra para que me vayan haciendo cositas. Y así, una puertecita por aquí y el acceso a la zona de arriba. Hacerlo así porque claro, ahora cojo y hago tiquití y aquí tenemos otra sala medio hecha. Vale, el suelo lo vamos a cambiar, esto lo vamos a poner por aquí. Esto no sé si tenía que haber hecho primero. Uy, tirón. Bueno, para más ambulante me da igual esto. Para que haya más estabilidad, que está la cosa chunga, porque abajo hice la zona de comida y está la actividad chunga por ahí. Esto lo vamos a cambiar aquí y nos hacemos el suelo de puta madre. Está acá. Y aquí la entrada. Y esto, suelo de madera. Suelo de madera y que si no se me olvide. Si no te digo la tecla, aquí. Por favor, ahí está. De lujo. Y ya tenemos esa zonilla más hecha. Esto por aquí. Esto lo cerramos para que tengan más paso por aquí. Y esto igual. Y ya tenemos esta zona más o menos cerradilla. Y aquí dentro, como he dicho antes, ponemos un suelo bonito. Un buen suelo. Y creo que la última vez lo hice más grande porque me extraña que sea tan chico esto. Auto guardando. Vale. La mesa hay que. Sí, lo hice uno más grande para la derecha, creo recordar. Pero bueno, eso no es problema. Porque. Bueno, sí va a ser un problema, porque no me cabe la venta. Vamos a cancelar entonces todo de este lado. Vale. Vamos a meter aquí la mesa de esto para tener la referencia. Esto por ahí. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto cerramos. Lo mismo. Ponemos suelo. Se me habrán quitado los andamios. Así que vamos a ponerlo. Andamios barra viga. Y esto lo mismo. Cerramos aquí. Este suelo. Aquí. Vale. Y esto por aquí. Tiki tiki y tiki tiki. Ni tan mal. Ahora, zona interior. Tenemos esto. Desbloqueé las sillas de madera, por lo que voy a ponerle aquí un par de sillas. No sé si esa función está implementada, de que si se están sentados trabajan mejor. No lo sé, la verdad. Pero bueno, ahí está. Y luego tenemos que hacer también el gran cometón. Bueno, eso ya lo iremos viendo. Tengo aquí los comerciantes que vamos a buscar quién tiene mejor don de gente. Pues este tío. Y tampoco que tengo una locura, ¿sabes? Tiene 10. Y vamos a negociar. A ver si le podemos sacar unas semillas de algo para poder tenerla. Negociar se negocia.
A ver, aquí nada. Tienen un burro. Tienen un fucking burro. Cera, colmena de paja. Nada, no me. No, no, no. Esto es que yo se lo vendo, ¿no? No rent. Esto le voy a comprar el libro. Y le vamos a vender por el. Todo el cuero este, los 59. Los 59 cuero. Si quiere. No quiere. Guión 5-1. No, es que. ¿Esto qué es? ¿Esto es lo que tengo yo? Esto es adquirir. Ah, no, pues yo no tengo. Yo tengo cuero de ciervo. Ah, cantidad de mercado disponible. Vale. Entonces yo aquí sí le puedo poner. Menos 64. Vale, así sí sigo en deuda con él. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué venderle, compadre. Al loco este. Tiene pollo. Uf, hembra y macho. Esto me renta. Para la comida. Coño, si quiere esto. Esto. Uy, 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 uy. La vamos a comprar las 26 que tiene y esta las 21 que tiene. Los libros parece que van a dar por culo, porque. Sí. Oh, no, tengo mucho lino, que eso se puede vender muy bien. Le voy a meter. Menos 200. Sí, porque el lino, tengo una fábrica de lino fucking impresionante. Esto. Los retoños. Si los quiere. Sí, creo que esto que me dan por ellos. Nada. Nada y menos. Nada y menos me dan. Le puedo dar comida, pero comida no es que estemos para tirar cohetes, la verdad. Puedo dar una cabra, pero es que las cabras son una timadera. Me quedé vendiendo 28 por una cabra. Vamos a sacrificar libro. Vamos a sacrificar libro. Es que el margen también que tengo un poco de nutrición es muy malo. Es muy malo. Si pudiese venderle mierda de esta, sería mejor. Vamos a pedirle más cosas. Semillas de col. Todas las que tenga. Semillas de lino. Vamos a coger también unas cuantas. Y yo creo que ya. No lo puedo sangrar nada más. Bueno, no pasa nada. Hemos salido medio ganando. Ahora, al haber investigado eso, tenemos una investigación disponible. Donde vamos a. Ay, me quedan 7 para la fundición. Bueno, no pasa nada. Esto lo vamos a poner en urgente porque si no se me va a romper. Y no tengo ganas de que se rompa. Esto, le vamos a ver la cámara. Ah, sí. Esto es para que plantasen hierba. El lino, como se vende muy bien, vamos a hacer aquí esta zona de plantación. De lino. Sí, grande, grande, grande. Esto vamos a ver que me lo recoja. Vale, me están plantando las nuevas semillas que he cogido. Esto lo tenía en maduro. Y esto no apunta a la semilla. Para que esto, eso básicamente, estos son para coger más semillas de qué cultivo que tengo. Ahora creo que tengo semillas de remolacha y de zanahoria. Todavía estamos en verano. Esto tarda en tiempo de crecimiento 12 días. Esto todavía no lo puedo plantar. Pero vamos a dejar el campo hecho. Vamos aquí el campo hecho. Vamos a poner que no se coseche. Y el campo, las remolachas sí me dan igual que tarden en crecer. Porque son muy duras. Aguanta, aguanta el invierno. Pero como estamos en verano, está cerca del invierno, no me fío. Aunque es. Aunque luego llega el otoño. Sí, vamos a plantarla. Vamos a plantarla, sí. Esto.
Para que me dé más. Es que, que pierde mucha remolacha. Ah, va a hacer la misma jugarreta. Vamos a copiar esta zona. Vamos a quitar esta zona de aquí. Y vamos a poner el punto de la semilla. Y esto igual. Copiamos esta zona de aquí. Esto de aquí. Y esto lo ponemos en a punto de dar semilla. Y vamos a poner que estas tengan como una prioridad alta, porque son de donde van a venir todas las semillas. Prioridad alta. Y este, bueno, esto me da igual. Como planta el loco este, ¿eh? Y vale, ya tenemos un buen sustento de col y un buen sustento de para que nos den semillas de col. Que por cierto ya está. Ha muerto mi pollo. Me han dado un pollo caducado, compadre. ¿Por qué se ha muerto? Me ha matado un turón. Pero si teóricamente. Está encerrado, no puede haber hecho nada. Bueno, hoy pollo para comer. ¿Cuál se me ha quedado, el macho o el hembra? El hembra. Bueno, aunque ese no me va a dar huevo. Pero no se va a poder reproducir. No, no te stonks, la verdad. Eso no me renta mucho. Aquí tenemos sal. Esto es caliza. Esto es un depósito de hierro bastante pequeño. Y no tiene carbón aquí, que eso está muy bien. Pero para coger caliza va a estar muy bien también por ahí. Vamos a poner que... me vayan cogiendo eso de ahí. Y vamos a hacer la zona de bajada de la minería, que va a ser esta de aquí. No sé por qué se pone como ese efecto de que hace cuando voy a construir. No sé cómo se quita. Porque claro, yo o cuando voy a picar, ¿ves que se pone que se ve todo mal? Y así se ve, que me gustaría que se siguiese viendo así. Eso no sé, tendrá alguna opción aquí. Pero ni idea. Esto lo puedo, esto lo puedo activar, total. No, esto sí, por si me salgo a mirar el de este. Bueno, no sé cómo se quita eso. Otra vez ha muerto, otro pollo ha muerto. Y yo. Este es el hijo de puta que me está matando a los animales, ¿no? Bueno. Bueno. Es que entonces que se, como que se cuela, ¿no? Y no puede hacer la valla esta de madera. Valla de mimbre. No puede hacer la puerta de madera, pero la valla no. Tengo que tener que hacer un cerramiento aquí. Para que no me entren. Creo que este herramienta así queda todo feo, compadre. Que le den por culo. Le den por culo. Se me han muerto, me han matado a los dos animales, el hijo de puta, ¿sabes? A mis dos pollos. No, tendría que haberle hecho un gallinero, ¿sabes? Bueno. De los errores aprende. Ya sabemos que para tener pollo hay que tenerlo en alto y que no te entre un puto bicho de mierda. Me siguen construyendo. Aquí tienen que para construir todavía un rato gordo. Pero lo bueno que están avanzando bastante rápido. Creo que casi todos los muros. Sí, casi todos los muros de estos me lo han hecho ya. Así que de zona defensiva de muros vamos muy bien. Es que no sé. No sé si la gente puede disparar a través de las ventanas. Porque también poner. Si no, porque poner ventanas por aquí sería una buena opción. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner aquí la ventana. Así he puesto aquí uno. ¿Lo hacemos cada uno? Venga, vamos a hacerlo cada uno. Y ya vemos cómo queda.
Y por este lado igual. Por este lado igual. Y aquí más de lo mismo. Este como que sobra, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ahí. ¿Me están picando aquí? Sí. Sí. ¿Me han sacado sal? Porque también habrá sal por ahí. Qué bien. Temo que se caiga, porque no es la primera vez jugando este juego. Soy incapaz de ver este directo ya que no está el Chapu. Te echamos de menos desde la comunidad peruana. Yo también lo he hecho de menos, chico. Pero que tengo que cambiar. Tengo que ir metiéndome y haciendo cambios, porque si no me quemo de jugar a un solo juego. Y este juego me relaja. Está guapo, está guapo. Construir con tu cosilla aquí, te metes tu gente. Está bien. Fundición. Ya tenemos desbloqueada la fundición. Estoy por hacerla aquí dentro. Hacemos una zonita de fundición. Hacemos una zona de fundición. A ver, ¿cómo podemos hacer una zona de fundición que esté medio que? La podemos hacer aquí. ¿Cómo la vamos a hacer? Buena pregunta. Podemos. Esto de aquí. Tiene que estar fuera para que vaya bien. Esto. ¿Cuánto ocupa? Vale. Nada, vamos a poner así. No, necesito que esté un poquito más para la izquierda. Necesito que esté un poquitín más para la izquierda. A ver. Rafael Robert pienso lo mismo. Esta gente. Si mete mi directo no va a decirme cosas. Esto si así de pegado puedo poder trabajar. No creo. Auto guardado. Claro, eso no va a, no va a poder ser. Esta zona puede quedar guay. Si ahora cojo la valla. Lo veo, lo veo. Lo estoy viendo la forma. No, no la estoy viendo, a ver. ¿Cómo lo puedo poner? Esta la vamos a poner. Así. Vale. La puerta creo que la hace de madera, ya que estamos. Vamos a tirar la casa por la ventana. Da como coraje, ¿no? Vale, ahí. Vale. Y que esta zona esté tapada hasta aquí, porque tiene que estar hasta aquí. Si quiero hacer lo que quiero hacer, vamos a poner así. Es que aquí quiero hacerle un tejadillo así. Así que me hace falta una viguilla. Vamos a quitar un tejadillo ahí. Un tejado. A ver, esto aquí. Y esto así. Pirin, pirin. Vale. Y esto
Ah, sí. Entonces. Ahí. Y ahí. Esto lo vamos a quitar. Y vamos a poner aquí dos puertecitas. Y ya esto, bonito, bonito. Y ahora aquí dentro hacemos una zona de reserva. Hasta aquí. Lo quitamos todo. Y materiales, materia prima. Y vamos a meter oro, pepita de hierro y plata. Sí. Y copiamos esta zona de aquí. Me gustaría hacer como un almacén de madera por aquí al lado. Vamos, estos dos de aquí. Sí. Materia prima. Quitamos todo. Y metemos solamente madera y carbón. Solamente carbón. Para que lo tengan más a mano, que utilicen carbón en vez de madera. Claro, esta ventana de aquí no está muy bien pensada, ¿eh? Bueno, estas de aquí no están muy bien pensadas. Sí. No estamos allá. No. Aquí ha habido un fallo de diseño. Así que no puedo construir una. Bueno. Va, pues se va a quedar ese fallo por toda la vida, ¿eh? Porque quitarlo eso es un coñazo. Voy a tener que quitarlo y construirlo. Luego la almena de arriba. Eso da pereza. Vale, esto. Este lo vamos a cambiar a este de aquí. Y esto así. Este así. Piki. Esto para que quede encaja la muralla. Esto lo vamos a rotar. Construimos aquí. Lo puedo poner ahí. Ahí. Esto con girarla basta. Y está ahí. Esta por aquí. Y esta por aquí. Esta con girarla basta así. Y esta va bien. Y esta así, muy bien. Esta no puedo verla hasta que se construyan. Aquí me he dado cuenta que me falta una. Falta uno. ¿A cuánto FPS me pone que va? A 24. A poquito, ¿eh? Voy a hacer si puedo cambiar un ajuste gráfico. La sombra la voy a poner en alta. Esto en medio. Si quiere. Si quiere. Si no quiere, no. Sincronización cada dos bloques. 20 FPS, esto lo vamos a poner en medio. Ese foco de movimiento no. Esto sí. Hemos subido a 37. No se ve. Se ve como más nítido. Bueno, vamos, básicamente lo mismo. El juego tampoco cambia una barbaridad. Pero bueno. Vamos a lo nuestro. Tiquití. Si se me hace raro, lo cambiaré. Si no, le. Vale. Este árbol estorba. Mucho. Por cierto, estorba mucho. Me lo veo bien. Esto es esta quinta de aquí. Me falta una almena por aquí.
puestas de ahí, de lujo. Porque hay aquí en una que las sí que las pensé antes de ponerla. Que dije que tengo que poner una ahí, pero hay otra que se ve que se me olvidó. Se me queda sin madera. Si se pone en rojo la construcción es que me queda sin madera. Como acaba de hacer literalmente todo. Así que vamos a hacer aquí que metal en... que me deforeste en medio bosque de aquí. Esto aquí, bueno, aquí tengo una explanada impresionante. Podría utilizarla para algo, pero... si se me calenté la boca diciendo que va a hacer un foso que no sé cuánto. Bueno, ya está. Ahí está. Esto por aquí. Eso por ahí. Esto por aquí. Este por acá. Este por acá. Tiquití. Vale. Vamos a ir cambiando a esto. Vale. Bien. No, todo, ¿no? Todo, ¿no? Esta de aquí, esa de ahí. Lo bueno que sí, puesto veo poco. Sí, estas son... esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, así, esta de aquí, así. Aquí ya creo que... ah, bueno, aquí me colé. Aquí hay cosas de más, ¿eh? Aquí hay de más. Sí, porque esta está en doble, están flotando. Esa no estaba tan doble. Entonces esta la vamos a poner así. Y aquí lo que es que me falta... ¡opa! Si quiere... ahí. Ahí no era, me he equivocado. Oh, me quieren atacar. Vale, primera incursión. Una incursión con música muy relajada de fondo. A ver, esto lo vamos a cambiar. Esto también. Así dejamos ya esto hecho. Y el suelo este lo vamos a copiar y lo vamos a poner por todo esto. Esta zona ya está medio que, ¿no? Sí. Claro, lo malo que si no me han hecho esto de aquí, por ende no puedo subirme a defender. Claro, porque las escaleras están ahí. No puedo subirme a defender, no más que por este lado y por ese. Vamos a poner... a buscar una música acorde. Y la luego cambiamos a la relax. Si quiere, vamos. Cambiamos, perdón, porque he tirado la música. Vamos a poner música de batalla sin copyright, que luego me tiran en el directo. Tiki, tiki, tiki. Bueno, el de este pone que se me ha quedado pillado el eco inmediato. Espero que no. Espero que no, porque si no sería volver a tener que hacer todo. Porque uno no, el auto guardado el último no es muy lejano. Es del día anterior, todo lo de los muros, todo lo que mira que está haciendo con un pelele. A ver. Tiki tiki, si quieren. Si quiere, que bien que tengo que cambiar de ordenador, tío. Cosa primordial ahora. Esto. NVIDIA programando, te ayudamos a conseguir. Eso no. Anuncio no. Opa, se me ha quedado congelado entero. Oh, volví. Saltamos. A ver. Ahora.
Tío, creo que sería que ya pilla por favor el juego, tío. Antes no pasaba tanto esto con este juego, eh. Vamos a hacer un guardado. Está ahí, quiere irse, pero no puede. Pero no, yo no le dejo. Yo me aferro, ¿no? Que no se vaya. ¡Oh! Ahí está. Me llamo Artuin, no le cambié. ¡Hala! Macho, se me ha cerrado el juego. Se me ha cerrado el juego. ¡Qué locura! Se me cerró el juego. Bueno, me voy a dejar de mientras la música épica. Se me cerró el juego, por favor. Vamos a poner lo de esto aquí. Transición. Para que mientras se vea algo. Luego voy a meter la pantalla en negro. Sí, sí, tengo el dado a tope, ahora mismo tengo a tope. Está. ¡Buah! Quiere explotar. Está ahí, al LOL entonces. Qué poquito, eh. Poquito. Está guapo escuchar música de pelea sin haber pelea, eh. Pirin, pirin. Pirin. Poco se habla de que mi época Prime fue el Pokémon, ¿eh? Aquí no se mete ni yo, pero bueno. Supongo que tengo que ser un stream con una calidad del copón, seguramente que hay gente que se nos monta el triple de mejor que yo. Pero bueno. Pero hay que tener fe en la vida. Y ya está. ¡Hala! Se ha puesto como que se va a quedar pillado. Ay, es que en cuanto me salgo del juego. Vaya, vaya. Volvió. Buah, espero que no sé que el otro guardado esté cerca, a ver. Piririrín. Bueno, bien. Ha cargado, es un. Es un hecho bueno. Es que si eso le bajo los más gráficos. Aunque lo vea como una patata. Tampoco quiero como una patata. Pero estoy pensando más en los gráficos. Por si. Porque a lo mejor yo jugando solo. Tira bien. Pero claro, a lo mejor. La cosa está en a la hora de streamear. Que me hace cositas. Sí, el último de guardado fue hace tiempo. Sí, esto es sin hacer. Creo que no tengo ni investigado. Esto, bueno, esto se quedó hecho. Que bueno, bien. Esto está sin hacer. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar el ajuste de gráfico. Por si eso va. Sí, por lo que es. El sombra la vamos a poner en medio. Baja tampoco. Esto no vamos como a quitarlo. Vamos a poner esto y vamos a quitar mierda de aquí. Me ha subido esto, los FPS ahí. Bueno, si sí, se nota aquí, se siente un poquito más los gráficos que han bajado. Vale, esto. Como ahora mismo no es música de pelea épica ni polla. Bueno, lo voy a dejar donde estaba para no chuparme la misma música. Vamos a poner música chill.
Y mientras, que cargue. Y esto. Parece que se ha quedado. Para, frena, echa el freno. Echa el freno. Ahí está. Vale, por 3. Vamos a meterle por 3. Esto se ha quedado sin hacer. Qué bien. ¿Os ha gustado el rato que me he tirado antes haciendo esto? Por ahora voy a chupar más rato. Más ratico. Porque, claro, como se ha quedado pillado. A ver si ahora va más fino, ¿eh? Faltaría que fuese más fino. Estos de aquí creo que me los puedo ahorrar. No hace una buena junta. Está más chula como queda la junta con el palo este en mitad. Está mucho más chulo. Vale. Esto de aquí. Este así. Este así. Para algo está lo de la junta esta, hombre. Voy a poner el chat por tiempo. Si no, porque no me lo tiene quitado. Vale. Ahora no se va. Ahora sí se queda. Ha sido bajarle esto y me parece que sí. La cosa va mejorando. Ya no pega esos mustioncillos, esos tontos que pegaba antes. Ponte por tres, hombre. Trabajar. Tonto descansar. Esto que es. Esto lo vamos a quitar. Esto vamos a poner que literalmente me haga una explotación impresionante. Justo árbol nunca lo había visto. ¿Qué son? Sauce. Volarán seguramente. Yo es que me he comido ya todo el terreno este, a ver. Toda tontería. Con la tontería es que ya queda poca cosa. Esto lo vamos a copiar. Lo vamos a mover. Esto lo ponemos así. Vale. Este lo vamos a cambiar. Este lo ponemos así. Y aquí. Vale. De lujo. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Me gusta cómo queda. Tengo el micro puesto, ¿no? Sí. Este me lo quito un segundo. Porque me acuerdo que me hizo un directo de no sé si fue de Pokémon o de qué fue. Me hizo un directo entero, compadre. Entero. Que me silencio al principio para lo que sea. Y me hice el directo entero en silencio, compadre. No me cosqué de nada. Pero claro, como no entró nadie, nadie me dijo nada. Y no me pude coscar de que tenía en silencio. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Así que tampoco vamos a extrañarnos mucho por eso. El ataque, como es aleatorio, no sé si el ataque se va a volver a hacer. Si me va a volver a querer atacar. Pero bueno. Guau, esto es un temazo. Esto desde el Zelda de... El Templo del Tiempo, tío. Esto es un puto temazo. Es... De los mejores temas, más es mi infancia. Yo que jugué de chico al Ocarina of Time. Esto es infancia pura y dura. Pero basta. Vale. Pues de ello. ¡Sí! Me atacan de nuevo. Vale. El ataque, bueno, parece ser que estaba más que escrito, a ver. Esto lo vamos a cambiar. Vamos a hacer un par de ajustillos por aquí.
esto vamos a cambiarlo así a esquina. Este más de lo mismo. Este así. Y este así. Vale, ahora sí que creo que está la muralla entera hecha. Lo dicho. Quitamos el chill. Ponemos batalla. Que nos atacan. Modo de defensa. Pues vamos a reclutar los barqueros. Este también creo que tenía mucho tiro. Sí. Lo vamos a poner también por aquí. Este lo vamos a poner por aquí. Y los tíos de Amelie aquí dentro. Y estos son los que nos atacan. Vale. Han iniciado el ataque. Así que vamos con tiempo. Bueno, vamos a poner el chat. Segundo ataque, que no hacen. Esto es un magente. El primer ataque creo que fue de 4 personas. Este es el magente. Aquí son 5. No, son 6. Son 6 personas las que nos atacan. Esto, ahora que lo estoy viendo. Mientras que vienen a atacarme, que tengo tiempo de sobra. Vamos haciendo eso. Esto, vamos a acabar aquí toda la caliza que haya. Esto es oro. Que viene muy bien. Y eso. ¿Por dónde vienen? Qué pedazo de vuelta están dando, ¿no? Qué putísimo vuelto. Van a venirme por este lado. Vale. Qué pena que no puedan. Sí que pueden. Van ultra lentos por la almena, pero pueden. Qué maravilla, claro, porque eso es donde está construido. El mayor que tenía era este, con montería 20. Vamos a poner aquí, para que sea de primer recibimiento. Y este con el 21 aquí. Y esto aquí en la puerta. Lo voy a poner aquí. Para que se coman todas las trampas posibles. Y a ver. A ver si me atacan. En vez de atacarme a mí. Vale. Vale, fallan. Bueno, fallando el escudo. Se lo estaba tapando. Vale, esa se la han comido. Esa también. ¿Por dónde quieren entrar? ¿Van a dar la vuelta para venir por este lado aquí? Ah, no, van a romperme la mierda esa. Tú vete a por este. Y tú por este. Y tú por este que se escapa a la de vida. Ya no está a rango. Llega la S. Vale. Uno menos. Tú pégale a este y tú lo mismo a este. Están tocados, vale, otro menos. Falla, vale. Vale, bien. Si no tienes visión, mira a ver si le puedes dar de aquí. Muy bien, tiene visión. Vale, uno menos. Auto guardado. Vosotros dos a por el que está full vida y tú ves porque tiene poca vida. Se han roto una puerta ya. Vale. Y se rindieron. Victoria. Duró en juego 4 horas y 2 minutos la pelea. Pero de aquí no escapa nadie con vida. ¡Hala! De lujo. Vamos a poner que me puedan recoger todas las armas que han dejado y ya haremos inventario de qué armas les podemos poner a los otros, a los nuevos, porque no sé si tienen armas buenas, buenas. Pero le dejé al que tienen para aprender más puntería, le dejo los arcos buenos.
Guay, sí, hemos ganado. Hemos hecho un win-win. Paramos y hacemos un intercambio de música. Chileo. Ah, victoria. Victoria de Chile. Vale, podemos hacer que cojan eso y ahora dormir. Mira que tiene una vaca, macho. Que no me sirve directamente de nada. De que me salga otra aquí otra vaca y la pueda capturar. Vaca hembra. Esto. Los ciervos. El ciervo este. Voy a ir por los ciervos que están inmaduros. Ciervo inmaduro. Estos dos de ahí. Y los. Este lo puedo clasificar por edad. Vamos a hacer un poquito de caz. Ahí está. No hay progresión de raciones. ¿Cómo que no? Ah, que me han roto lo de. Me han roto lo de la cocina. Que hijos de puta van a por la mierda estas, tío. Y han roto también las pilas, así que. Esto tiene que tener un punto en el que lo tenga que tener dentro de algo, porque es que siempre viene a romper. Si está esto fuera, lo van a romper. Son un amigo. Amiguis. Esto lo vamos a quitar. Esto también. Vamos a hacer que todas las plantas que hay aquí las vuelen. Sí. Esto es caliza. Esto de aquí es arcilla. Que puedo hacer, podría hacerle que me cojan también. Vale. Antes de mí, la zonilla que le tengo puesta para que coman aquí. Chato. Más morroñosa. Esto, que vayan plantando aquí uno me gusta, porque así eso significa que esta va a dar más semillas. No tiene destreza de botánica. Destreza 20 de botánica. Y el que me planta. El que me cosecha es. Este. Y tiene 19. Vale, qué bonito. Pero a mí me está cazando. Digo, aquí la de hierro que hay aquí. Perdona. Y esta locura. Todo, a ver si me acuerdo yo de que hay tanto hierro ahí. Es un poquito loco, ¿no? Investigación. La estructura de adorno. Sí. Sí, vamos a hacer estructura de adorno. Y así ya puedo hacer habitaciones especiales. Como por ejemplo sería aquí el adorno. La cerámica de pared. Que creo que para la cocina pedía cerámica de pared. Era esto. Toda esta entera de cerámica de pared. Sí. De lujo. Vale. La cocina, sí, cuando la hagan ya la tenemos hecha especializada. Esto no sé si es al final. Sí, esto es al final. Se ha quedado en el laboratorio, en biblioteca. Así que irá más rápido. Muy bien. Tendría que hacerle una capilla para estas dos. Para religiones. Para que no me lloren diciendo: es que no tenemos religión. Que pensándolo bien. Podría hacerla aquí arriba. Pero claro, ¿cómo hago la partición? Si la puerta está justo en el medio. Ah, no está. No está en el medio. Sería que tendría que ser una puerta doble que tuviese en el medio. Estamos a tiempo de arreglarlo. No estuviera a tiempo. Sin pilladera, ¿eh? Es que no sé por qué a veces me obliga a poner la puerta
tengo una puerta ya de este para allá. Tiene que ser para allá por cojones. Vale, aquí sí me deja hacerla bien. Yo qué sé. De hecho, no, ahí no puedo hacerla porque me taparía el techo de la muralla. Y ahora sí son equitativas. Entonces puedo hacer que la partición sea así. Hay una puerta y aquí otra. Y en ocio, el santuario. Ese por ahí. Y ese por ahí. Y ahora, en aquí en varios. ¿Qué pide para diferentes de estas? Opa. Enfermería, gran salón, dormitorio compartido, aposento. Dos. Vale, pide dos de dos. Dos por ahí. Bueno, esta de cuál es? De la feria del roble. Y le construyó la de esta de. Cerámica de pared, hay que construir la que no era. XD, no la he cambiado. Vamos a cambiar aquí de los fieles del roble. Si quiere construirse. Vale, y ahora tiquiti. Vale, muy bien. Ya tenemos hecho eso. Vale, poco a poco. Toda la zona la vamos a quitar. Que han salido una vía de cultivo ahora, ¿no? Dios, la cebada. Qué barbaridad. El tío construye. El constructado. ¿Quién es? Construcción. Uno. Cooper. Empezando. Construyendo. Priorízame, anda la hoguera, anda. Que si no. Va a estar gracioso. Fermentación. Yo voy a estudiar la de fermentación. Vamos a estudiarla, de hecho. Y esto lo podré meter aquí dentro. Bueno, dentro. Ojo. Está la cosa graciosa, voy a meterlo dentro. Podría meterlo aquí. Sí, ahí. El puerto de fermentación. Ahí está bien. Pues la moneda no se ha quedado ni tan mal al final, ¿eh? Se ha quedado bien, se ha quedado muy bien. Uy, tenemos ya dos vaquitas, tiki 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 tiki. La macho y la hembra. Diablo. Ahora sí que sí, niño. Los ciervos nunca me los domestican, la verdad. Y los lobos. Así tengo suerte. Hace chiquito, así tengo suerte con los dos más rápido. Esto, por favor, movémelo, que esto luego se pudre y no hay quien se meta.
El sebo también se pudre por un año, ¿no? El sebo. Pim, 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 pim. Me hace falta otro constructor. Sí, que llegase otro constructor. La verdad. ¿Cómo van de felicidad la gente? ¿Tienen sed? ¿Han visto cadáveres? Bueno. No está tan mal. Podrían estar peor. Yo cuando empecé a los dormitorios buenos y tal. Es que aquí tengo en cuenta que me va a faltar el hueco, va a estar. Va a estar graciosito. El hueco. Pero bueno, sí, ya nos crearemos la cabeza luego. Parece que conectase para un acceso mejor. Bien, están trasladando todo de aquí abajo. ¿Cómo va de hueco aquí todo de aquí abajo? Va bien. No es que haya un hueco del copón, pero va bien. Esto lo voy a empezar a cambiar hasta que tenga 100. Y luego si puede, hasta que tengamos 50 de pienso. Para que me priorice hacer comida y cuando tengamos comida en exceso me haga pienso para animales. Así creo que podré domesticar más tipos de animales con el pienso. Ya tenemos ya destreza de remolacha al 20. Ojito. Y esto era el 25. ¿Y quién hemos dicho que me da que era botánica alta? Colina, ¿no? Sí. Llegó al 20. Vale, me está priorizando la plantación de la zanahoria para la semilla. Y ahora lo demás para nosotros. Esto luego estaré muy bien almacenar una pila, porque luego si me sobra comida se las puedo vender. Eso está muy bien. Eso está muy 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 bien. Vale, me está haciendo comida ahora. Aquí le voy a poner algo de comerse mucho. Un pequeño almacén de madera en prioridad media, porque aquí va a ir en prioridad alta y alta aquí. Ahora mismo de madera no me están almacenando nada, porque madera que llega, madera que me fundo. Este es el que. Sí, el que construye. Hazme estas escaleras, anda, para que puedan coger materiales en algún caso los de aquí abajo. Porque luego se quedan ahí. Pero esto es lo bueno, que luego sigue para abajo, ¿no? Sí. Esto ya. Iremos viendo que cómo hacemos la prospección. Qué técnico, ¿eh? Prospección. Suena culto. Las zanahorias son muy delicadas. Tremín que las llevase. Tremín muy bien que se las llevase. Esto me ocurre, que las zanahorias eran muy delicadas, pero tenían algo bueno. No recuerdo en plan. A lo mejor por aquí. Flora y fauna, planta. Zanahoria. ¿Quién puede siembra 8?
12 días de crecimiento. El lino, 17 días de crecimiento. A ver. La remolacha. Tiene lo mismo, pero es que esta remolacha era buena porque la remolacha te aguanta el invierno. La remolacha sí que es top. La col. Tiempo de dinero. Sí que tiene de bueno, la verdad, la zanahoria. Quedan más, ¿no? Ya me dan 14. Dan 14. Luego yo creo que el cultivo top es remolacha. Que si te puedes pasar la remolacha como un cabrón. Es que te aguanta el invierno. Es que es un cultivo que te aguanta el invierno. Porque esto se te muere en el invierno. Un cultivo que te aguanta el invierno, eso, ¿eh? Gloria bendita. Que ya la verde, tantos tipos. Esto lo voy a comprar. Y esto, te voy a decir que lo corte. Al igual que todo esto, que me lo corten y destruimos la zona esta. Y la grosela, que al principio, bueno, es una fuente de comida más que aceptable. Y hay un punto en el que dice, bueno, me selecciona por favor el campo, gracias. Hola, para afuera. El lino es para ganar dinero, básicamente. El lino que tengo aquí, esto es para ganar dinero. No para otra cosa. Porque para qué queremos más. Esto de aquí, ¿qué es? Sal. Hay un poquito de sal al lado del DS. Esto, hasta que me hagan esto, nado. Voy a decir que me priorice esa fundición. Esto. Esta planta que... Esta hierba que crecen aquí. Voy a poner que me cosechen la que pueda. Sí. Que vayan cosechando. Porque tener hierba para poder curar a la gente está muy bien. Y se ha bajado a picar abajo. Es más factible que por aquí piquen desde aquí abajo. Tengo que tener también un ejército de mineros como un cabrón. Porque luego si quiero hacer el DS, eso va a ser una traerea de minería impresionante. Ojo. ¿Qué tiene este? No me da ni nada, creo que me da ni mucho. Vamos a cogerlo, persona que llega, persona que le aceptamos. Cinelis, ¿qué tienes tú de aquí de bueno? Poca cosa, sastrería. Te voy a tener para hacer lo que no va a querer hacer nadie. Sí, sí. Lo puedo poner para que aprenda construcción desde chiquito, pero bueno. ¿Quién tiene más gastronomía? A ver, este que llega nuevo. En cocina, es que tiene mucha más cocina, tiene 20. Ah. Vamos a poner que también se dedica a la cría de animales. Ya tengo 3 personas dedicadas a la cría de animales, Tres putas personas dedicadas a la cría de animales. Esto por aquí. Caza, no me haga. Caza 5. Este, no, este ya sé de qué lo voy a tener. Esto voy a tener de esto. Y luego ya. 2 sastrerías. 3 de esto. Herrería tiene 3. Entonces. 12 de esto. 3. 4. 4 artesanía. Cocina. 5. Y vale, ya está. Ahora, este tío me han dicho que es bueno cuerpo a cuerpo. Me han dicho, no, pone que es bueno cuerpo a cuerpo. Te vamos a gestionar arma cuerpo a cuerpo, con todos los escudos que quieras, con todos los carros que quieras, con toda la armadura que quieras. Y ya está. Podría hacer un perfil. Vamos a intentar hacer un perfil que sea casco y sombrero. Casco. Casco.
casco. Y esto de armadura, ahí da perfil. Claro, esto los niveles de armadura no sé cómo de buenas son. La armadura me da igual que cojan la que quiera. Cuestión manual, vamos a tirársela. Y que me cojan los otros cascos que hay. Si esto se lo he puesto yo, el árbol camper. El árbol camper. Un tratamiento médico, están curando, ¿no? Sí. Curado. 14 horas va a tirarse el cabro. Y me atacan en 22, pero creo que 14 horas luego tiene otra recuperación. Que es lo que tarda. Que me reparasen la trampa de palo esta que han saltado. Esta la voy a ampliar. Y esta es más de lo mismo. Tiririn. Pone que me prioricen luego la recogida del lino. El lino aquí en el suelo se raya. Y aquí más de lo mismo. Y la cola esta también. Esto no. Esto te lo permito que lo coja, pero te des urgente. Nah. Ahora que han guardado la comida, ¿cómo va el almacenamiento? Muy bien. Va muy bien el almacenamiento. No hay por qué preocuparse por ahora. No tiene nada y todo esto va muy bien. Comida tenemos. Tenemos mucha comida. Tenemos mucha comida. Y me han gastado 5 de comida por eso. Ya han llegado al umbral de 100. Luego me gusta hacerle cuando me construyen esto. Esto tiene que haber un herrero que me haga cosas ya, ¿eh? Lingotes de hierro siempre que puedan. Lingotes de oro siempre que puedan. Y lingotes de plata siempre que puedan. Y fundir objetos. Vamos a hacer lo que me puedan fundir. Todo. Siempre que la calidad sea. Siempre que sea endeble. Siempre que sean débiles. Y luego otro. Esto siempre. Y otro que, si está a punto de romperse, tipo al 20%, me da igual la calidad que sea, también lo de recicle. Esto al final me ha crecido la planta esta aquí, que hice al principio. Que dentro de esto dije que me está creciendo una planta ahí. Y ahí se han quedado. Ahí se han quedado. Esto que son semillas de hierba. Semillas de hierba. Entonces, cógelo, cógelo y cógelo. Todo esto cógelo. Me ha cogido
Ah, no, este no es, este es el nuevo. El Cinegali ese. No hay cascos pato, ni armaduras pato. Tristemente. Tendría que hacer la... el arsenal este. No necesito adorno nada. Otro adorno... nada. Esto luego para construir cosas más potentes harían falta. Lo siguiente creo que voy a estudiar va a ser la cama de enfermería o la sastrería. La sastrería me puede rentar. Nos negamos. Vale. Se viene ataque. Por lo que guardadiño y cambio de músico. Cambio de música. No está atacando, señores. Por lo que ahora que tenemos mejores defensas, está más construido todo. Este aquí. Hey, agency owner, I have gracias por el anuncio. Está rico. Está rico el anuncio, gracias. Y estos. Está cogiendo una porra de mierda el cabrón este, a ver. En armas cuerpo a cuerpo tendría que gestionar que no me cogiese armas de mierda. Opa. Voy a hacer que se vengan para acá. Esto, vamos a cambiarlo aquí. Un segundo, vamos para esto. Tío, porque la mierda esta. Que sí. Venga, quítate el anuncio. Venga. Ahora. Ahora. Siguiente ataque, tercer ataque. Vale. Misma mierda. Este está viniendo, ¿no? Sí. Es que este que tiene la danza aquí. Este aquí. Ahí. Ojo, que no le da tiempo. Casi que no. Vale. Va a romper lo mismo de siempre. Eso, pero bueno. Eso por ahí. Vamos a poner esto aquí. Colina, tú quédate aquí. Cooper, tú quédate aquí. Y este también quédate aquí. Está su arquero dando por culo ahí. Uy, ahí la han enganchado fuerte. Tú vete por eso. Y tú, vente para aquí. Y a los que vienen a la puerta. No hay reconstruir la puerta esa. La anterior. Esta puede ser que no entre, ¿eh? Esta puede ser que no se entre. Esta puede ser que sí no se entre. Vale, se ha roto eso. Esta. A la puerta y tú al de la puerta. Bien. Buah, este le han hecho pedazos. A por ese. Se rindieron. A por el que queda.
Que salgan, que salgan los perros, que salgan los perros. Uy, le dieron. Cagaron. De todo por ese. A por ese, a por ese. Y yo, están en chicos pedazos. ¿Cómo van a correr más que vosotros? Que estáis nuevos que yo. Tú vete ya para atrás. Y vamos a hacer cosas. Y vosotros también. Vosotros ya tenéis vía libre. Ojito, ¿eh? Ojito las nuevas cosas. Vale, me han roto esa puerta. Esto también. Se pone la música épica ahora, ¿sabes? Se pone la música épica ahora. Ha terminado. Bueno, todavía están en persecución los otros, ¿no? Está caleado este. Se le escapa. Aunque este tiene que ir. Y no pierde sangre, ¿sabes? Está medio muerto, pero no pierde sangre. Mira, ya está. Media vuelta. No los pillas. Si tuviese animales tipo lobo para que fuesen a por ellos, esos terín ya. Medio muerto. Todo de que aquí pasen los animales. Por los animales, por los uno y los otros no. Este tío, este cabrón, va a matar hasta la oveja y ha pasado como Pedro por su casa. A ver si puedo editar y poner. No, ah, no, sí. Este pez ya está ocupado. Que se me va a escapar el animal. Me han roto eso. Este es el que construye, ¿no? Realízame la hoguera, anda. Ostras, se me han vuelto a. No sé ni me ha quemado ya esto en la vida a ningún tío. Por el simple hecho de que si me rompe la de esta. Esto es lo mismo, hasta que tenga 100. Y esto hasta que tenga 50. Está parado. Por ahora. Por ahora tiene mucho forraje de coco comer por ahí, mucha paja. Entonces, no rayarse. Los lobos, los otros no me lo. No hacen nada. ¿No? La verdad, van a crecer los lobos. Hay uno que por cierto ya ha crecido. No, yo quiero mirar el lobo en cuestión. Este lobo. Este lobo, el que yo estoy mirando. Yo te enseñaré a 15. Y que yo sepa, los que han llegado. No van a llegar al 25. ¿Sabes? Tienen buena doma de animales. Ahí de horario, este tiene este, pues tú tienes este. Este que tiene de rasgo. Llorero. Bueno, este te puedo ponerle que duerma. Del mamá más trabajar y menos dormir. Y va, que pilla era pillar ahí. Tenía que conseguir más hierro que no estuviese tan lejos como el de aquel de allí, cosa que aquí ahora mismo complicado.
Va a haber que irse este de aquí. ¿Dónde era? Aquí hay. O ves que de aquí. Que de aquí es una locura. De aquí es que voy a coger. Voy a hacer los clásicos 3 de bajada. Y que me pique. Solo me han atacado a uno, que es el Cuthbert, que está herido. Juanjo Putero. Ole. ¡Ah, hostia, Mateo! Ahora que está aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, el gato. Te voy a poner tu nombre. Al gato. Esto, para que no lo sepa, si metéis en el directo y subveo, me podía elegir que, que le ponga el nombre a una mascota de aquí. Aquí va. Mateo. Ahí va. El gato Mateo. Y una cabra. Esta cabra mismo. Esta que no. Esta no, que es macho. Hembra. Esta. A ponerle. Raquel a la cabra. Esto es el gato Mateo. Míralo. Si está ya vivo. Está por ahí andando. Una cosa, el gato que se ha quedado aquí encerrado, pues tiene toda la pinta, ¿no? Ábreme esta puerta. Mateo, ¿sale? Piripin. Pim, piripipin. Un gato inútil. ¿Tú quieres hacer algo, chabú? ¿No? Parece ser que está aquí por gusto el gato. Que no sé, que no. Pero no está que. Es raro que el gato esté nada más que aquí. Voy a tener estas puertas abiertas, pero yo que sé. Pim pom, pa pa pam. Ojo, ya me están haciendo los primeros lingotillos de hierro. Los primeros lingotes de hierro. Tú eres el que construye, ¿no? Priorízame también el de este. Y a Telstan era el que tenía donde gente, ¿no? Porque este tío. Tiene 12. Tiene más que este. Pues este tío va a ser el nuevo negociador. Cinegelis. Autoguardado. Pim pam para pam. Salud. Eso es salud, niño. Tú. No. Tú. Joder. Tú, negocia. Vamos a hacer negociaciones, piqui. A ver, tengo mucha cabra, pero no, cabra no voy a dar ni una. Todas las cabras para mí. Me llevo tu libro. ¿Cuántos libros tienes? ¿Estás loco? 53. Va a estar caro, ¿dónde? Va a estar caro. Yo le puedo dar a Mateo. Tengo fan. Los retoños estos de mierda se los podría dar. Menos 12. Menos 16. Menos 8. La ropa de mierda se la puede dar. La semilla de hierba no. Tejido de lino. Esto es lo que puedo comerciar con él. Menos 300. Bacaleo. No. Zanahoria le mola. Porque se le puedo dar 100. No me dan nada por ella. Entonces no tiene ni una.
No tiene. Esto te viene a adquirirlos, pero. Les puedo la capucha. Esta de mierda. Le puedo. La carne asada se viene bien. Le puedo dar la carnaza. Total. Me va a tocar dar el libro otra vez. No me puedo llevar a los 50 ya. No me voy a llevar casi ninguno. Espérate. Por no decir ninguno, claro, por la parte de mecánico. Cero. Ahora, hasta que me. Ah, tampoco voy a meter tu libro. Oh, 17. En liada, media vida mía y yo esto. Bueno. Bueno. Investigamos la cama de enfermería. Luego lo siguiente de. Porque te pide aquí. Para la enfermería, ¿qué es esto? Estantería de medicina. Eso no sé si es algo de. Algo de esto. Debería de parar. No. Aquí. Soporte. De herramienta. La oficial. No. Estantería cinemática. No. No es nada de esto. ¿Es que acaso lo investigo más adelante? Yo creo que no, ¿no? A lo mejor aquí en química. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Fu! Es investigación al traer eso, ¿sabes? Vamos aquí también al lado una pequeña enfermería. Y tan pequeña, ¿sabes? Que no va a caber casi, ¿no? Cama de enfermería. No, para tres tíos. Tampoco quiero. Aquí, coño. Vamos a poner aquí. Claro, pero es que luego así no entra ni uno, ¿sabes? Sí. Esa cama es un atraso. Esa cama es un atraso. Por tres camas, ya la haré más grande. Ya la haré más grande. Aunque. Esta no. Así sí me gusta más. Sigue siendo un poquito la misma mierda, pero así me mola más. Esta, esto vamos a poner aquí, aquí y ahí. Y su atacillo. Le ponemos unos buenos suelos de madera. Y ya tenemos zona de enfermería ahí. Esto me han hecho cosas aquí. Siempre. Y esto. Leche cuajada. Leche cuajando. Esto luego se transforma en queso, ¿no? Si mal no recuerdo. Vamos a buscarlo aquí. Leche. Leche cuajando. Sí, esto luego se transforma en queso. Pues. Claro, la leche no me sirve de mucho. Así que. Siempre. Igual que la masa fermentando. Eso tiene que ser lo mismo.
Vamos a hacer hasta que tenga 50 zumos de fruta de esto. Y esto hasta que tenga 100 de cerveza. Hasta que tenga 100, estoy diciendo. ¡Hala! Ya tenemos para que hagan cosas ahí. Ahora sí que me vendría bien tener este tío. Alguno en cocina. Lo bueno que si me pongo a cocinar la otra cosa, pero bueno, me da igual. Me da bastante igual. No, Mateo le gusta este sitio. Mateo le gusta este puto sitio nomás. No hay otro sillón que le guste más que ese. Madre mía. El gato no es que te atrapa guay. El gato que está ahí. Ya está. ¿Qué se le va a hacer? ¿Le gusta ese sitio? Pues ya está, y se queda. La vaquita ahí en leche. Pim, pim. Para pam 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 pam. Me quedo sin madera por ahora. Me están picando aquí, porque no hay nadie ahí. No, ahí no han seguido avanzando. Me están picando ahora aquí. Buah, están yendo a por la full fabricación de hierro. Tengo ya hierro. Esto, lo mismo aquí, siempre. Le echo en falta en este juego un ajuste de que yo, digo, lo ajuste de aquí, haga copiar, pong, y los pega ahí. Le echo en falta eso. Porque aquí yo me acuerdo ya que ni que había puesto. Esto era. Siempre que la calidad sea marucha. Y luego siempre que esto esté al 20%. Ahora. ¡Ojo! ¡Claro que me han hecho hierro! Como que lo han metido aquí. Tiki tiki. Vale, pues esto hasta que tengamos 100. Así que ya. Esto hasta que tengamos otro 100. Verdura encurtida. Comida por ahí, vale. Y esto hasta que tengamos, vamos a subir el rango otros 100. Esto vamos a subirlo a 150, ¿no? Que me parece. No, 150. Que se harten hacer de cocina. Que se cansen. Tengo que hacer una zona de para guardar cosas de ahí, ¿eh? La masa fermentando, no sé si me la pueden meter aquí. Ración, porque son crudo. Porque lo que son materiales no. Ni medicinas tengo puesto aquí. Estofado, comida sospechosa, eso no. Claro, necesitaría una zona. Porque aquí la comida la tengo que quitar entera.
estimulantes, ¿ves? Esto va a ser. Todo esto tengo que hacer yo una zona de almacenamiento. En algún lado. Que creo que va a ser. Aquí para adelante no, porque no tengo. No, me. Ahora lo quito. Pero aquí para adelante no. Eso de ahí. Y esto me lo quita. Va a ser un, literalmente un tubo de que donde estén todas las de estas. Una, va a ser una, literalmente una bodega. Una bonita, bonita y barata bodega. Así que me paren de construir ahí, de picar aquí. Y aquí. Ay, me pierdo, tío. No sé dónde polla está. Está a la izquierda, está. Aquí. Es que ahí me van a sacar una de hierro. Que me da hasta alegría de pincharlo. Esto está a la espera de materiales. Pero esta gente aquí no está tan bien pensada como yo creía. Porque si construyo ahí a la derecha. Y el pasillo, lo voy a hacer aquí. Esto le voy a poner que me construyen aquí. Puertas de madera. Ahí, eso está mejor. Y aquí. Tiki. Y tiki. Vale. Así está mejor la cosa. Esto está apretado, ¿eh? Esta zona está apretadilla. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y... pa, la hostia. Esto sigo sin poder. Ahora sí puedo. Ahora, por una extraña razón, sí que puedo. Pues bueno, ya está. Esto podría hacer aquí. No sé por qué me sale eso de abajo ahora, pero bueno. Así. Lo veo. La mierda esa zona, la zona de mierda esa de abajo. Así. Plagado. Ojo, 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 ojo. Esto no mola. Esto no mola. Así que vamos a coger. Priorizar el corte de col. Priorizar el corte de col. Priorizar el corte de lino. Priorizar el corte de remolacha. Empieza el corte de la zanahoria. De aquí. Hostia, aquí también hay. Mierda. El pepino. Sí, el pepino que lo corte. Asteldan. Corta. Colina. Corta. Aquí ya se ha borrado. Mierda. Corta. Y es como se propaga aquí, ¿no? Me da igual que sea error en la boda. Si yo para que no... ¡Epa! Aquí se ha propagado también. Casi no lo veo. Asteldan, tú que has cortado antes muy bien y muy rápido. Eso. Vale. Joder. No hay ningún lado más, ¿no? Hemos acabado con la plaga. Sí, acabamos con la plaga. Creo que se puede, es a la derecha. No sé, no, ¿a qué te estaba refiriendo? No sé que me... No he visto el mensaje antes. No sé a qué te refieres. Thank you.
A lo de... creo que es a la derecha. No lo sé, si me lo puedes decir de nuevo. Ahora que te estoy leyendo. Que como estaba concentrado con la mierda esta de cortar. Ni me he coscado. Aquí, coño. Copiar. Esto es lo mismo. Copiar. Lo de copiar. Lo de copiar, ¿qué? Ah, lo ajusta esto. Aquí a la derecha. Aquí pone reubicar, pero copiar es que esto me copia el edificio entero. Y luego no te pasa los ajustes. Ir al nivel, ir a elegir siguiente. Cerrar. No, yo creo que no, ¿eh? ¿Y aquí no edita? Nada. Esto parece que no es aquí, ¿eh? Parece que no está ahí. Nada, entonces. Claro que... Es que yo... Antes... Yo sé que no estaba antes. Y digo yo, bueno, la gran autoriza una pila. No sé si iba a estar, pero... Parece ser que no. Parece ser que Nanay... Esta la voy a cerrar. Gato, Mateo no se va. Mateo literalmente vive en... aquí. Bueno, que esto ya... Por así decirlo, podría coger y hacer... Literalmente... desde aquí, ¿no? Porque me cargo también eso de fuera, pero... Gato, Mateo, te quedas sin casa. Esto destruido. Necesito hacer por aquí. Es que dentro. Bueno, lo haré dentro, pero dentro que esto está más apretadito. Tengo que hacer por aquí. Un 2x2. No, no hay mucho, pero bueno. De prioridad alta. Borrar todo. Los cadáveres que sean animales. Y ya está. Esto aquí que me estaban haciendo. Me están haciendo la cerveza, ¿no? Haciendo una cervecita. Lo que no sé dónde me la están guardando. Aquí, masa fermentando. Sí, sí. Pues fíjate, creo que no lo tengo aquí puesto para que me... Ingrediente fermentando. Vea, aquí sí. Aquí sí que los tengo puestos. No se descompone, está fermentando, más fermentando, más fermentando. Es que esto me gustaría moverlo abajo. Bueno, ya que me fermenta aquí, es que esto, bueno, es que el almacén tiene que hacer otro por aquí arriba, tío, pero es que ahora mismo me están aquí tratando de construirme lo de aquí. Quiero que me construyan la cocina, porque no sé si tengo bufo. No. Va lenta la de cocina ahora, por eso, culpa de eso. Pero importante, ya me están haciendo comida buena. Y eso es top. Eso es muy top. Y aquí han sacado una pila de madera ahora mismo para poder construir más aún. El almacén. Lo podría hacer. Lo podría hacer aquí, que fuese para acá y para acá y así en forma de L aquí, que conecte con eso, y ya la zona de arriba utilizarla para otras cosas. Pero el almacén, que necesito que sea grande. Tenerlo ahí.
Y de aquí poner una puerta por aquí, otra por aquí, otra puerta por aquí, otra puerta por aquí, y que esto sea un poquito zona central. Tengo que hacer también suelo al almacén. Y qué mal haciendo. Es que todavía no me he... Claro, es que todavía no me he terminado la parte esta de la muralla. La muralla todavía está aquí en stand-by. Me han hecho todo, casi todo esto. Esto aquí falta también. Pero ahí va. Están construyendo la cosita, sí. Poco a poco me están construyendo. De zona de plantación de árboles tendré que ampliarla porque no me da producción para subsistir, la verdad. Así que esto lo moveré y haré una un poquitín más larga. Ahí. 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 Y ahí. Ya tenemos una zonita más larga para plantar arbolillos. Todo esto aquí lo podrían mover los cabrones. Tengo un tío específicamente para que me mueva cosas, para que haga transporte. Y no va, no da abasto. El pobre digo, ¿sabes? Esto de aquí lo vamos a copiar. Lo vamos a mover aquí y aquí. Esto lo vamos a cortar. Tierra, 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 tierra. Esto no tiene hierba. Acabo de coscar. No tiene nada de hierba. Esto sí. Lo bueno es que no tienen que comer del suelo, aunque tienen paja aquí para comer la puntica pala. Tengo que tener la vaca vieja por edad. Las vacas viejas no, las cabras, estas son las cabras más viejas. Tienen 2 años, ¿eh? Raquel tiene la coca, la vaca más vieja. Buah, esto aquí me va a faltar, aquí arriba me va a faltar el espacio, una barbaridad. Sí, porque sí, luego podría juntar y tal, pero... Me acuerdo. Luego, por ejemplo, podría hacer aquí un murito. Claro, no se puede probar, es un tejado, claro. Sí. Se me ha roto la idea. Mi idea era hacer aquí una especie de zona por aquí encima. Pero no, se me ha roto la idea completamente. Se me ha roto mucho la idea. Esto está raro. Ahí. Lo bueno que... Bueno, lo bueno que no me está moviendo nada de comida. Es decir, lo bueno que me está moviendo comida. Pero que me estaba tapando el árbol. Pero ahora vamos a ver cosas, hombre. Tiene aquí comida tirada por el suelo. Toca, luego morir de hambre y llorar. Esto lo vamos a romper. Esto ya no me sirve para nada. Tienen la cocina buena. Esto está volviendo a salir. Mucha cebada, Muchísima cebada. Creo que aquí tanta que de hecho esta de aquí la voy a quitar. Esta la voy a quitar. El lino no produce tanto, pero la cebada de aquí, mucha cebada. Que tengo ya 100, bueno, tengo 135 cebada, no es tanta, la que tengo. Pero vamos a dejar eso nada más.
a ver cómo avanza. Si veo que me faltan, le planto más. No me esté más herramientando. Eso está aquí. Que va poco a poco fermentando. Luego aquí fuera está, de aquí lo podría dejar nada más que para la arma. Porque hacer aquí una zonita, bueno, aquí es una zona de arma. Es que la zona de arma luego engancha mucho. Engancha mucho. Esto me lo han tapado ya, ¿no? Parece ser, sí. Está dentro de cocina modesto. Que necesidad modesto. Claro, si fuese mejor. Si esto es que a lo mejor la idea de expansión luego la agrando, aquí todo. Pero me estoy dando cuenta que la falta de espacio se va a ser increíble. La falta de espacio va a ser una fucking locura. Pero bueno. Creo que voy a cortar aquí las dos horitas de sesión. Están muy bien. De juego para no quemarlo mucho, está muy bien. Esto a lo que voy a decir ahora lo voy a subir a TikTok a partir de este momento. Pues ha sido un día completillo hoy. No hemos defendido de tres ataques, cuyas pruebas creo que te voy a asignar aquí. Sí, aquí están, siguen las pruebas aquí de que hemos subido este ataque. Hemos avanzado con los cultivos, tenemos muchas cosas plantadas, tenemos remolacha nueva, zanahoria. Hemos avanzado haciendo una construcción de nuestro castillo improvisado. Tenemos cocina, tenemos muchas cosas. Y esto va mejor. Cosillas así. Un resumen rápido. Sería claro, los nuevos cultivos, remolacha y zanahoria, de como nueva zona. Esto, bueno, esto sigue igual, esto sigue aquí explotado. Tenemos nueva gente, Finali sin no sé quién, que si se mete la gente al directo, pues le pongo su nombre. Nuevo castillo cada vez más grande. Y zona de cocina aquí abajo y poco más. Y aquí, zona de para que sean fieles, y zona de hierro. Y ya, pues, explotaciones varias, pero que sí. Así como avanzando, y ahí nuestro animalito. Lo más querido de esto son mi animal y mis cabras. Que por cierto, habemos un nuevo ciervo. Ojito. Se le pone también los nombres, los puedo poner animales. Si gusta un animal, le pongo el nombre. Así que ya está. Eso ha sido el avance de episodio número 2. Y pues bueno. Vamos a hacer aquí una guardadita. Y ya continuaremos mañana. Sobreescribimos. Y ya está. Vale, mañana le seguimos dando. Un besito en la frente a todo el mundo.